hay mucha gente muy buena y con muy buenas ideas, con muchas ganas de emprender. En mi familia son todos autónomos y conocen muy bien la experiencia de ser su propio jefe, conocen pues, las dificultades y las buenas cosas que tiene. Me dijeron que si yo creía en mi proyecto no fracasaría y pues han sido mi apoyo en los momentos más bajos. Partiendo de nuestra experiencia profesional y personal, nos dimos cuenta de que existían muchas ingenierías multiproyecto, pero no había muchas que estaban dedicadas al sector agroalimentario. Hicimos un pequeño estudio de mercado y nos dimos cuenta de que no había ninguna razón de esa no existencia. Por lo tanto, vimos una oportunidad de negocio. Nuestro negocio nació con la EOI y con la EOI ha seguido creciendo. A partir de ahí empezó nuestra carrera a relanzarse. A la EOI llegamos recomendados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Nos dijeron que si queríamos emprender, una buena oportunidad sería hacer un curso de creación de empresas con la EOI. Y luego, cuando me enteré que en Baraños de Calatrava se iba a hacer un curso similar, pues no lo dudé ni un segundo y vi una oportunidad perfecta para afianzar mi proyecto. Ellos nos han ayudado mucho a hacer nuestro plan inicial de empresa, luego nos han dado conocimientos de gestión financiera y sobre todo nos han ayudado a la hora de crear nuestro discurso empresarial para poder vender nuestros servicios y ofrecerlos correctamente. Nos hemos dado cuenta que nuestro sector no es solamente el sector agroalimentario, sino que se extiende a otros sectores. Y con el segundo curso de la EOI lo que hemos conseguido es afianzar un poco las ideas que teníamos iniciales. El ambiente durante el curso fue bastante bueno, tanto con los profesores como con los alumnos. Y durante el curso, ya que nosotros realizamos proyectos de ingeniería, hubo gente interesada desde el primer momento. Al cabo de un tiempo, esta gente nos llamó y ya hemos trabajado con ellos. Gracias a esto nos hemos centrado en hacer proyectos 360, esto quiere decir que desde las primeras etapas de diseño vamos asesorando al cliente para conseguir que realmente los proyectos sean a medida. Con esto lo que logramos es que los proyectos salgan muy bien en tiempo y sean muy eficientes y rentables para el cliente. Sobre todo nos ha aportado centrarnos en las cosas que sabemos hacer, concretar objetivos, y sobre todo nos ha dado un apoyo moral bastante grande a seguir emprendiendo y a seguir trabajando. Creo que ser emprendedor es una forma de vida, ahora más que nunca es una opción de trabajo y yo les diría que es la mejor forma de realizarse y de encontrarse a sí mismo. Además, es una forma de trabajar en lo que a ti te gusta y por lo que has estado formándote durante tantos años.